Ella si me ve así me va a ver. Si no me ve acá me va a ver alguna repetición seguro de algún programa. Lo que pasa es que Adriana ya no te cree más. No, no me cree. Ese es el tema. ¿Cómo recuperas la confianza? ¿Cómo recuperas al que fue el amor de tu vida? No sé. Y yo si además social no quiero molestar en lo más mínimo. No, igual, la voy a molestar. Yo te diría que si vos crees en los milagros y crees en el Padre Mario, sí, pedile al Padre Mario que a ver si te restase la unión de nuevo. Se lo pedí ya. ¿Y qué te dijo? Y hasta ahora no pasa nada. No. Y si no puede el Padre Madre, te diría que es difícil. Bueno, sí, pero qué sé yo, nunca se sabe. Nunca se sabe, Navela. Yo por de pronto, hoy a ella la tengo que dejar vivir tranquila, vivir en paz y que rehaga su vida. Que rehaga su vida, si el estúpido. Bueno, no sabemos, por ahí le cambia la cabeza y se vuelve a enamorar de vos. No, no creo, no creo. Lo mío está liquidado. Está liquidado, Navela. Pero si vos crees en el Padre Mario, entonces no crees en los milagros. ¿Cómo? Sí. ¿O crees en el Padre Mario o no crees en el Padre Mario? Si crees en esto, tenés que creer en los milagros. Sí, pero Dios hace justicia sobre la verdad, no sobre la gente tan pecadora como fui yo. Yo fui muy pecador. Entonces, bueno, pero si te arrepentiste. El Padre Mario es un mensajero de Dios, un hombre que hacía milagros, que curaba enfermos muy graves. Y vos entonces, estás grave. Sí, sí, sin duda que sí, sin duda. Y bueno, me siento a veces como... ¿Qué, si hicieras terapia? Tendría que hacer terapia, debería hacer terapia en realidad, debería, sí, sí. Fíjate, ¿y la metafísica no te ayudó? La metafísica me ayuda mucho con el yo soy, se llama Silvia, es actriz también ella, me ayudó pero mucho. ¿Pero hacer las afirmaciones? Yo soy el que tengo el cerebro sano, sí, me repite. Yo soy... Pero esa afirmación no sé si va con vos. Bueno, qué sé yo, ¿viste? Ella me la dice y yo la repito, ¿viste? Qué sé yo. Buscate una afirmación que vaya más con tu personalidad. Sí, yo soy un hombre medido en mis palabras, por ejemplo, ¿viste? Qué sé yo. Para que no haga todos estos quilombos en televisión, ¿viste? Pero ahora, ¿viste? Que estoy tranquilo. ¿Pero cómo sería el fenómeno? ¿Es como que vos te agarras un exabrupto y salís así, a hablar por todos lados? Sí, qué sé yo, ¿viste? Uno en principio tampoco debe contar sus cosas íntimas. O sea, uno debe respetar su vida privada, ¿no? Y sí, eso es lo primero que y yo no que respeto hacer. Mi vida privada. El primero que no la respeta soy yo. Ese es el tema. Tienes razón, Adriana, en eso. Porque, imagínate, las cosas que dije en tantos programas de televisión, tantos. Algunas cosas son ciertas, lógico, ¿no? No es que todo lo que yo dije es mentira, ¿viste? Pero bueno. Es que también vamos a ser sinceros. Si vos no andás por los programas de televisión contando lo que contás, sí. ¿Para qué te van a entrevistar? O sea, y tiene que haber un motivo. Claro, lógico. Por eso digo, dedícate al teatro, ponete esa energía a funcionar en algo, porque si no, ¿de qué hablamos cuando hablamos? Pero ¿sabés qué pasa, Anabela? Que hoy, qué sé yo, el otro día, por ejemplo, yo trabajé mucho en teatro, Trabajé con Darío Víctor. Por ejemplo, padrino de una fundación. Sí, también. Anteayer se murió una querida amiga, María Aurelia Bisutti, con quien trabajé en teatro. Yo soy actor, trabajo en teatro. Sí. Trabajo, hice muchas actuaciones. Con Adriana también. Y con Darío Víctor y con el Tano Víctor. Íbamos por los pueblos dando vueltas. No están más todos estos. Anteayer se me murió María Aurelia, pobrecita. Y lo que me da bronca que está bien, salió los diarios importantes, salió, pero en la televisión abierta casi no le dieron bola. Como cuando murió Jorge Barreiro. Qué triste, me produce una tristeza todo eso. Y por ahí, viste, vos me decís, no te van a entrevistar. Yo qué sé, no sé si quiero que me entrevisten o no me entrevisten. No sé ni dónde estoy parado. Estoy como... ¿Estás en Crónica Televisión? El programa se llama Hechos y Protagonistas. No, ya lo sé. De Anabela. Ya sé, Anabela, sí. Estamos en el aire, en vivo. Sí, 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 lo sé. No sé, yo creo que estás para terapia, Ricardo. Y posiblemente. Las cosas, palabras, ¿no? Yo soy la verdad y la vida, fíjate. Sí. Yo soy la verdad y la vida. Y, bueno, yo soy medido en mis palabras, pero ¿qué voy a ser medido si soy un desastre? Me tenés que cambiar el asunto, Silvia, pues no va eso. No va. Ella, pero aparte como sos de Géminis, viste como Géminis. Uy, sí. Es terrible, va bien. Géminis te dice una cosa, después cambia. Qué desastre. Tengo ascendente en Leo, no sé lo que pasa. Ah, ¿entendés? Mira. Sí, ascendente. ¿Vos sos Géminis con ascendente en Leo? Ascendente yo en soy Leo. Leo con ascendente en Géminis. No me digas. Mira. Mirá qué casualidad. Bueno, no tenemos más tiempo. ¿Querés dejar algún mensaje, mail, teléfono, alguien? No, mensaje, qué sé yo, puedo decir. Página web. No, ¿qué página web? No sé ni cómo se prende. Esto me hace de YouTube, que si yo no sé ni cómo funciona YouTube. Y después, sí.
No, en serio, sí, sí. Y este, le quiero mandar un saludo a la gente esta de puta madre, que son los que me visten. Ah, de los que te la sí, rubera. Sí, sí, sí. Después, este, ¿cómo se llama? A un gran amigo, Emilio Paluche de los Palenques, que me aguanta todas las noches. Y un beso a Leonardo Fabio, que te sostiene. Y un beso al gran maestro Leonardo. Las veces que estuve cerca tuyo y no me animé a hablarte, qué pelotudo que soy. Las veces que estuve cerca tuyo en la Recoleta y no me animé a hablarte. Que te admiro tanto realmente. Bueno, un gran abrazo, Leonardo. Un gran abrazo. ¿Qué actor se perdió en la Argentina? Dios mío. Hay que promocionarte como actor, te bueno, digo sinceramente. Gracias, Anabela. Ojalá que alguien me llame, qué sé yo, para hacer, no sé qué cosa, qué sé yo, como tiras en un quinto piso y no, que no te pase nada, viste, no sé. Bueno, gracias por venir, Ricardo. No, gracias, Anabela. Tenemos más entrevistas, ya volvemos. Anabela, Anabela llegó. Anabela, Anabela, Anabela se...